Bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria, una producción del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que dirige Wenceslao Cruz. En esta ocasión vamos a entrevistar a un viejo amigo y agrego, a un admirado amigo, un hombre que ha luchado toda su vida a favor de la democracia y la libertad de los cubanos. Un hombre que ha enfrentado la tiranía y que por eso estuvo largos años en prisión. Me refiero a Jorge Guzmán Chaple, uno de los directores de nuestro instituto. Jorge, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme y es un honor pertenecer al instituto, de verdad, como institución que mantiene el espíritu por la libertad de Cuba. Gracias, Jorge. Jorge, ¿quién es Jorge Guzmán Chaple? ¿Dónde naciste? Bueno, nací en La Habana en el año 37, enero 28. De ahí salió que me pusieran Jorge José, porque es el natalicio de José Martí. Y me desenvolví en la Víbora, en la parte de la Víbora. Y después de la Víbora, pues entré, estando en esa etapa, con los problemas que había en las escuelas tecnológicas y en la secundaria, decidí meterme en la Marina de Guerra, en la Academia Naval, en el año 54. Ingresé con el número 2 en la promoción mía, porque era por unos exámenes que nos presentábamos 100 y pico de personas y de las cuales afortunadamente saqué el número 2. Y era un matemática, era bastante bueno y gracias a Dios pude salir bien. Y me gradué 2 meses antes de que llegara la pandemia cubana. Me gradué en octubre del año de 1958. ¿Por qué la Marina de Guerra? Porque la Marina de Guerra era un cuerpo que siempre mantuvo un espíritu de lealtad hacia la patria, sin participación política. Era una época en que los militares no votaban, era una época en que los militares estaban formando parte de una institución para proteger a Cuba contra cualquier ataque o contra cualquier... Pero has destacado algo interesante y es que uno puede apreciar en la historia de Cuba que el ejército, vamos a decirlo así, el ejército fundamentalmente y la guardia rural que existió también, que era un cuerpo armado de la República, pues se involucraban en política. Es más, seguían a veces a los militares, que, como fue el caso de Fulgencio Batista, propiciaba golpes de militares en contra de la Constitución. Pero la Marina y la Fuerza Aérea no se involucraron, o si lo hicieron, fueron muy pocas personas las que se involucraron en política, se dedicaban simple y llanamente a prestar servicios a la nación. Efectivamente, en la cosa de la Marina de Guerra específicamente, una labor que me enorgullecía en ese momento, era que cuidábamos a Cuba de cualquier invasión, de cualquier posición extranjera. Desafortunadamente, desde el punto de vista político, no nos preparaban. Simplemente nos decían, ustedes son apolíticos en esa época. Me gradué, ya te digo, 2 meses antes
de que llegara la pandemia cubana esta de que... ¿Cómo se gradúan ustedes como suboficiales? Como alférez de fragata, que era segundo teniente, el equivalente al segundo teniente del ejército y de las demás fuerzas armadas. Era un teniente, un oficial. Para mí la graduación fue un símbolo, ya en esa etapa no pudo ser una graduación como se hacía anteriormente, pero bueno, fue una etapa ya de crecer como hombre, crecer como cubano, porque ya veía que había una necesidad de proteger a Cuba contra cualquier intento de cualquier grupo o nación que tratara de dañar la libertad cubana. Desafortunadamente llegó el 1 de enero que los jefes de la Marina decidieron no hacer absolutamente nada, nosotros estábamos acuartelados. Casualmente estaba yo en la bahía de La Habana porque habíamos regresado de Oriente. Y cuando llegué ese 1 de enero, pues nadie sabía cuál iba a ser la posición, hasta que desde el Estado Mayor llegó la orden de que aceptaban el dejar el poder en manos de Fidel Castro. ¿Del Estado Mayor de del la Estado de Mayor de la Marina de Guerra? Era un cuerpo independiente del ejército, de la aviación, era un cuerpo armado. ¿Recuerda quién era el jefe de la Armada, de la Marina en ese momento? En esos momentos, quizás me acuerde más adelante. Más adelante. ¿Y quién ocupa ya dentro de la Revolución el cargo de la jefatura de la Marina de Guerra? Bueno, hubo su lucha entre la gente que habían estado luchando en contra de Batista con la gente que estaban presos ya en Isla de Pino por haber luchado en contra de Batista también. Más los que estaban ya en las conspiraciones internas de la Marina, porque la Marina fue un cuerpo bastante apolítico, si se quiere usar la palabra. Es decir, a nosotros no nos permitían ni votar, no podíamos tener ejercicio derechos de esa índole. Y en cierta forma me alegraba saber que nosotros éramos independientes del instrumento político, que la misión era proteger a la isla de Cuba de cualquier intento. Pero cuando llega la revolución, cuando triunfa la revolución, todo eso cambia. Porque al final, al principio, entonces había un grupo de gente de la Marina que habían estado presos, que son los primeros en llegar al Estado Mayor y asumen el mando de la Marina. Pero como ya venía todo este proceso... Esos eran los militares que estaban presos de la conspiración de los puros. De la conspiración contra Batista, no sé si era específicamente esa misma conspiración. Permítame aclarar esto. Hay que recordar que contra Batista lucharon dentro de Cuba varias agrupaciones, varios movimientos. El 26 de julio fue sin duda alguna el más relevante, pero también estuvo el Segundo Frente Nacional del Escambray, el Directorio, estuvo la Organización Auténtica, la Organización Montecristi, varias agrupaciones enfrentaron al régimen de Batista, pero también dentro de las Fuerzas Armadas hubo quienes enfrentaron al régimen de Batista. La conspiración más notable de todas estas conspiraciones fue la que comandó el coronel Ramón Barquín, que vivió muchos años en Puerto Rico, y una conspiración que se llamó la Conspiración de los Puros. Estas personas fueron condenadas a prisión y Guzmán Chapley nos está recordando esta conspiración, pero que también dentro de las Fuerzas Armadas hubo otras conspiraciones en contra de Batista. Y porque la diferencia existía entre quienes habían caído presos y quienes habían luchado, pero que se habían ido para el extranjero o estaban activos en la Marina, pero que estaban tratando de derrocar al gobierno de Fulgencio Batista. A nosotros nos decían que teníamos que ser apolíticos. O sea, nosotros, como te dije anteriormente, no teníamos derecho al voto, no podíamos participar en ninguna actividad política, simplemente éramos militares en defensa de la nación cubana. Eso es un punto que me hizo a mí definirme como cuerpo armado. Como marino.
como marino. Y entonces empecé a trabajar. De entrada me mandaron para un barco que era un PI de procedencia norteamericana. Y cuando llegué el día primero, a los pocos días, como el día 15 o el 20, me trasladan para la fragata. Y estoy allí de oficial ya. Que por cierto, se coincidió una alternativa interesante en esos momentos de conflictos entre los marinos que empezaron a darle vivas a Fidel y gente que decían. Recuerdo que me llamaron un día estando yo oficial de guardia en el barco en la bahía. Ya había triunfado la revolución. Ya había triunfado la revolución. Y me llaman de que ha habido una insubordinación porque le habían dado un golpe, un marinero le había dado un piñazo a un sargento. Y cuando yo llego allí, era que el sargento estaba promocionando la revolución como algo que era favorable para Cuba. Y un marinero le dijo, chico, tú no tienes por qué meterte en esto. Nosotros no somos políticos, somos militares. Y cuando yo llego, yo estaba oficial de guardia, me entero del problema y el sargento quiso proceder contra el marinero. Le dije, yo no tiene ninguna razón porque nosotros no tenemos ninguna asociación política ni estamos autorizados para tenerla. Por supuesto, con el progreso del proceso este, la Marina se fue involucrando cada vez más. En la política. En la política a favor del gobierno a y favor también del gobierno en contra, y en del, contra gobierno. Del gobierno. Entonces empezamos entonces un grupo de oficiales a pensar ya que era una responsabilidad nuestra como oficiales de la Marina de buscar una solución que fuera en contra, porque ya veíamos el camino que estaba cogiendo aquel proceso. Y la causa de Ubermato fue quizás un punto detonante. Un detonante para poder conseguir. Permítame, Guzmán. El comandante Ubermato siempre disintió de la postura y de la penetración comunista en el movimiento 26 de julio y particularmente en el gobierno revolucionario. Eso lo llevó a su alrededor se forjara un núcleo de personas que pensaban igual que él. Y el 21 de octubre de 1959 dirigió una carta a Fidel Castro por la que fue arrestado, fue detenido y condenado a 20 años de prisión. 20 años estuvo preso por decir, por escribir en una carta a Fidel Castro que en Cuba estaban penetrando los comunistas la revolución. Sí, ese fue el punto de inflexión ya que me hizo ver que la responsabilidad que yo estaba asumiendo como oficial de un cuerpo armado, y específicamente de la Marina de Guerra de Cuba, que le agregaron Marina de Guerra Revolucionaria, porque hasta ese momento era Marina de Guerra, y llegó un momento en que ya entre nosotros empezamos a conversar y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo. Porque la Marina ya se empezaba a tratar de usarla como un cuerpo represivo también contra la gente que trataban de escapar de Cuba. Afortunadamente no me vi nunca en un caso de esa índole, de tener que hacer algo con alguna embarcación que estuviera saliendo de Cuba. Pero me sentí orgulloso de ese cuerpo armado precisamente por eso. Porque fuimos formados con el criterio de que éramos apolíticos, que nosotros no estábamos a favor de ningún gobierno, que nuestro deber era con la patria. ¿Y cómo fueron esas conspiraciones dentro de la Bueno, patria? Ya en esa etapa, en octubre precisamente de ese año, con el caso de Ubermato, ya se revela más la situación que se estaba afrontando y de la infiltración comunista. Y ahí empezamos entonces a reunirnos un grupo de oficiales y decir, chicos, esto no es lo que no es para la independencia de la patria, esto no es para defender a Cuba, esto es para defender un régimen. Entonces empezamos a organizarnos en grupo en los diferentes barcos y demás. La situación se hizo crítica en un momento determinado porque empezaron algunos
oficiales que habían luchado en contra de Batista con respecto a oficiales que no se habían intervenido en la cosa política anteriormente en contra de Batista. Entonces empezamos dentro del mismo grupo que estábamos ya conspirando, empezamos a ver que teníamos algunas diferencias en cuanto al criterio de por qué estábamos haciendo eso, ¿no? En esa etapa, vale señalar que algunos de los oficiales nuestros quisieron tomar medidas en el proceso de Girón. Pero hubo medida, cuando dice medida, quiere decir tomar acción militar, participar en contra de la expedición o a favor. En contra de la revolución. En contra del castrismo. En contra del castrismo. Y entonces, sencillamente, hubo gente que habían luchado en contra de Batista, que querían coger la hegemonía de toda esta etapa conspirativa, y los que no teníamos interés ninguno, que queríamos seguir siendo apolíticos, si es que esa era la formación que nos habían dado. Y además, porque personalmente creo que las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar involucradas en asuntos políticos, sea por cualquier razón. Entonces llegó la etapa próxima de Girón y hubo algunos oficiales que empezaron a disentir y a decir que tenían contactos con los Estados Unidos, contactos con el grupo conspirativo que estaba actuando en contra de la revolución ya. Y entonces todo el mundo decía, no, vamos a esperar, y en el vamos a esperar, sencillamente se rompió toda la etapa, empezaron a caer presos algunos de los oficiales. Yo no caí preso en esos momentos. Mi participación en esos momentos como oficial recién graduado, ya te digo, llevaba 3 meses de oficial de la Marina, seguía siendo que debíamos ser apolíticos, que nosotros no teníamos por qué estar apoyando a un partido político en contra de otro o estar tomando acciones en contra de gente que estuvieran haciendo algún tipo de actividad de esa índole. Pero bueno, se dieron las cosas y llegó Girón y nos cogió fuera de base a todos los que estábamos metidos en la conspiración. Empezamos a tratar de investigar qué orientación debíamos tener en esos momentos. Y desafortunadamente, pues se empezó mucha gente a retirar de la etapa conspirativa. Yo seguí en el proceso hasta que ya en el año 62, en el año 61, ya la situación se me hizo intolerable. Me dijeron, te están vigilando, ya saben que tú estás en algo. Me lo dijo un compañero mío de promoción de la Marina. Y cuídate. Y entonces empecé a maniobrar. Sí, esas advertencias normalmente eran un peligro. Eran un peligro. Y más como miembro de la Fuerza Armada, que te fusilaban por ser miembro de la Fuerza Armada Revolucionaria, que en aquel momento tenían el apellido ese. Y entonces, bueno, llegó el momento ya que en el año 62 simplemente sabía, ya yo veía que me vigilaban. Inclusive yo vivía en El Sevillano en esa época, ya me había casado, tenía un hijo, y hubo una persona que se me apareció en mi casa y me dijo, oye, están atrás de ti, ten cuidado lo que estás haciendo. Nosotros manteníamos las etapas conspirativas y entonces decidí licenciarme de la Marina y me fui de la Marina. Y me acuerdo que tuve una actividad, uno de los jefes de la Marina, del segundo jefe de la Marina, o ayudante del segundo jefe de la Marina, era uno de la promoción mía, y cuando yo fui a decirle que estaba en la etapa de ya de licenciarme, me dijo, Guzmán, pero tú tienes hijos, tú tienes un hijo, ahora ya tú no puedes hacer esto, así, tienes trabajo. Y yo dije, no, yo no tengo trabajo, yo lo que quiero es irme ya. Y me dijo, chico, no, vete y busca un trabajo entre eso. En esos momentos me fui al río Almendares, que teníamos nosotros una Academia Nacional de Patrones, donde había una doctora, que ahora no recuerdo el nombre, que habíamos ya comentado que estábamos en diferencia con el sistema, y que ella
trabajaba en el Ministerio de Educación. Y me dijo, ven, mañana recógeme en mi casa para ir al Ministerio de Educación. Fuimos a lo que entonces se empezó a llamar Ciudad Libertad, que antiguamente era Columbia. Que para entrar, cuando entrábamos, nos saludábamos militarmente y entramos, ella y yo, y aquello era ya el proceso de desmilitarizar la politicidad de la Fuerza Armada. Entonces, cuando llegué allí, hablé con una persona que me dijo, ¿tú has trabajado como profesor? Le dije, sí, yo trabajé de profesor en la Academia Naval, ya después, en los años 60, 59. Y me dijo, bueno, aquí tenemos una plaza de maestro de física y matemática. ¿Te interesa? Y le dije, sí, ya. Y al día siguiente, vi para el Estado Mayor y le dije al compañero mío, Cortina, José Ramón Cortina, que era buen amigo mío, pero que era, aparentemente, el padre de él, era del Partido Comunista Cubano y por esa razón lo ponen a él de ayudante del segundo jefe de la Marina. Y me dijo, ya conseguiste trabajo, tú tenías esto preparado. Le dije, no, y le expliqué. Y entonces empecé a trabajar como profesor de matemática en las escuelas que ya en esa época se llamaba Ciudad Libertad, en escuelas tecnológicas de matemática y de física y de eso. Y ahí me mantuve. Omar, ¿no estuviste involucrado en la famosa conspiración de agosto del año 1962, en la que muchos marineros estuvieron asociados? Sí, precisamente. ¿Puedes hablarnos de eso, por favor? Precisamente, bueno, el grupo teníamos pensado, es que se creó, ¿cuál era el concepto? Si gente que entonces se definieron como que eran batistianos, pero que estaban en contra del proceso revolucionario este, y gente que no habíamos participado en ningún momento en actividades políticas. Y en ese tira y encoge llega el proceso ese del año 62. De agosto del 62. De agosto del 62, que yo estaba recién licenciado de la Marina. Me van a ver, inclusive me entrevistan, me llevan al G2 y me entrevistan allí. Pero nada, sin dificultades, vaya, yo era, les decía que yo estaba ajeno a todo el proceso. Y me advirtieron muy severamente que no debía seguir ese camino. Le dije, no, yo no, yo estoy por mi trabajo como maestro y estoy contento con eso. Pero indiscutiblemente la responsabilidad política por la libertad de Cuba estaba latente. Y seguí metido en las etapas. Pero perdóname, ¿nos puedes hablar un poco de eso, de la conspiración esa de agosto del 62? De agosto del 62. ¿Algunos detalles de las personas involucradas? ¿Por qué fracasó? En realidad era más bien a nivel de amistad que nos comunicábamos. Y cuando llega el proceso de Girón, nos avisan de eso ya tarde, cuando ya el proceso estaba andando, porque uno de la gente que había participado en contra de Castro tenía una versión y uno de la gente que no había participado en contra de Batista, pues no tenían... ¿Estás hablando de Playa Girón? No, estoy hablando del año 62, pero te estoy diciendo que eran oficiales que participaban, pero con esa formación política. Sí, sí. Y dado eso, estábamos en una etapa indecisa, hasta que hubo un recuerdo de un oficial que nos dijo, ustedes son los oficiales jóvenes, ustedes son los que tienen el mando, ustedes son los que pueden hacer algo. Y entonces empezamos a tratar de independizarnos de ideologías políticas y a enfocarlo como un punto de vista por el cual ingresábamos nosotros en la Fuerza Armada, que era un cuerpo para defender la patria y no defender a un gobierno, a un partido político. Y entonces ya nos coge de sorpresa eso y ya es cuando me llevan al G2, me hacen una entrevista y yo digo que yo no sabía nada. El día de agosto. Permíteme. La conspiración de agosto fue un grupo, según las informaciones que tenemos, fue un grupo que se organizó durante varios meses en toda Cuba, entre civiles y militares, muchos marinos, para derrocar al régimen de Fidel Castro. La denominación popular es el golpe de agosto, del 30 de agosto
de 1962. Las consecuencias de este golpe fueron nefastas para la oposición. Hay informaciones de que fueron cientos los fusilados. Hay otras informaciones de que fueron menos, pero indudablemente sí hubo fusilados como consecuencia de esta conspiración del 30 de agosto, en la cual fueron ejecutados militares y civiles. Dado esas condiciones, sigo trabajando y sigo manteniendo contacto con la gente de la Marina, con algunos que ya estaban fuera, como yo, y con gente que todavía estaban en activo. Hasta que viene el proceso del año 64, que es cuando íbamos a tomar ya alguna acción como grupo de ir a los barcos y tomar los barcos. Y desafortunadamente, ¿En 1964? ¿En qué mes aproximadamente? Bueno, yo caí en octubre del año 64. Y ahí me cogen preso. Me aparecen también de madrugada en la casa y me cogen preso. Ya yo tenía dos hijos, un varón y una hembra. Y la etapa aquella fue bastante difícil. Sin embargo, desde el punto de vista de la interrogación, cada vez que a mí me hablaban, yo decía, yo no tengo nada, yo no tengo nada que ver. Y me carearon con dos personas, uno de los cuales que había sido precisamente crítico de que no estábamos haciendo nada, y que después cambió su posición, se plegó y habló por los cuatro costados. Y entonces empecé el proceso ya como prisionero político. Pero antes de llegar a la prisión, ¿cómo fue esa conspiración del año 64 en la que dices tú que iban ya a ocupar, a tomar algunos navíos? Bueno, cuando estaba la etapa esa, yo no recuerdo ahora en estos momentos quién era el que nos dijo, va a venir un proceso que vamos a tener que tomar la decisión. Entonces nos pusimos un grupo de oficiales, ex oficiales ya, algunos de nosotros, de decir, vamos a participar en esto y volvemos a tomar el mando en los barcos. ¿Y era tomar los barcos, irse de Cuba? Tomar los barcos, o no, atacar. Y sencillamente tratar de atacar si ciudades o puertos que todavía estuvieran cogiendo preso gente del grupo que estábamos, que era el Frente Unido Occidental. Y entonces, sencillamente, caí preso. Frente Unido Occidental, el FUO, una agrupación que se constituyó en Pinar del Río por un cubano ejemplar que estuvo alzado en Las Villas, posteriormente se alzó en Pinar del Río, y antes de ser capturado, para evitar cualquier debilidad, cometió suicidio. Un hombre de gran valor personal, y me está pasando lo mismo que te ocurre a ti. Estoy tratando de acordarme de su nombre, lamentablemente no lo tengo, pero prometo, si no me recuerdo en el transcurso de la entrevista, dárselo a Wenceslao para que lo ponga en esta grabación. Déjame decirte que, como cosa interesante, nosotros estábamos luchando para que alguien asumiera el poder político, no para que nosotros fuéramos los que fuéramos a asumir el poder político. Lo de nosotros era participar dándole respaldo. Y bueno, cuando caigo preso, pues ya una de las personas que me estaba diciendo precisamente que si estábamos activos o no activos, ese fue el que me echó para adelante. Y entonces me entrevistaron con él, que bueno, la entrevista terminó un poco desabrupta porque prácticamente le fui arriba ahí. Pero en la causa mía había un profesor de la Universidad de La Habana, que fue profesor también de los cursos para ingresar en la Academia Naval, el doctor Aurelio Martínez Ferro, que era un hombre que había sido del Partido Comunista en el año 40, que renunció al Partido Comunista porque se dio cuenta de cuál era ilusionado por esa época en los años 40,
conocía lo que era eso, y cuando le tratan de hablar, le dice que no. Ese hombre lo citan a una reunión en Pinar del Río en el año 64, y ese hombre allí matan a un grupo grande de gente que estaban reunidos en un lugar en Pinar del Río, y a él lo cogen preso. O sea, los mata el gobierno. Los mata el gobierno. Y a él, o sea, lo el gobierno mata a un grupo de conspiradores. A un grupo de conspiradores que estaban reunidos precisamente para luchar, para coordinar un golpe que íbamos a producir. La prisión del doctor Aurelio Martínez Ferro fue trágica. Al principio lo trataron con una serie de amabilidades tremendas. Él era un hombre que vivía en un mundo de ilusiones, un hombre ejemplar, un gran profesor, pero que precisamente en la vuelta de esa le empezaron a insistir de que le notan que la hija de un compañero de nosotros, Llaneras, de la misma promoción mía, que estaba también metido, pero que seguía en la Marina, iba a sufrir mucho si el padre caía preso, y que él tenía la posibilidad de sacarlo de eso. Y él accede a hablar en muchos casos, y él es el que nos menciona. Inclusive me carearon dos veces con él. ¿Con el profesor? Con el profesor, en las entrevistas. Y con dolor te puedo decir que lo tuve que destruir. Y decirle que parecía mentira que un hombre como él, que inspiraba tanto respeto para nosotros, pudiera estar diciendo que yo estaba en actividades y que otra gente estábamos en actividades y demás. Terminaron fusilándolo en el año 64. O sea, 64. A pesar de haber hecho eso, lo fusilaron. Lo fusilaron en el año 1964. Este fue, perdóname, si mal no recuerdo, cuando estábamos haciendo el documental de Ernesto Che Guevara, que los invito a que lo vean, este fue el hombre que motivó que Ernesto Che Guevara, en diciembre del año 64, dijera ante Naciones Unidas, estamos fusilando... Justamente... Dilo tú. Justamente, estamos fusilando, seguiremos fusilando y vamos a estar haciéndolo. Eso fue un factor decisivo para nosotros decir, bueno, llegó el momento de allá hacer algo. Cuando cogen preso a Llanera, cogen preso a Martínez Ferro, ya te digo, Llanera tenía una niña que él que quería mucho porque él le había cogido mucho cariño a la niña. Y lo sacaron en una visita para que viera cómo la niña lloraba de que el padre no estaba y demás. Y entonces le dijeron que así iban a pasar con los hijos míos y los hijos de todos los demás que estaban envueltos en esa conspiración. Y ese hombre se dijo, bueno, yo voy a hablar. Y empezó a hablar. Y entonces habló de mí y, por supuesto... ¿Y lo ejecutaron? Lo fusilaron en la causa de nosotros. A mí nunca se me podrá olvidar, él estaba sentado en la fila de atrás de mío y en el lado, arriba, atrás del que estaba al lado mío. Y cuando dijeron que ya se terminaba el juicio, que duró desde las 8 de la mañana hasta las 7 y pico de la noche, sentí un golpe de esposa, y cuando veo que lo habían esposado, y él salió caminando por el costado así. ¿Lo separaron de ustedes? Inmediatamente. ¿Y ya habían dictado la sentencia o todavía? No, todavía no habían dictado la sentencia. O sea, antes de que dictaran la sentencia. Antes de que dictaran la sentencia. Separaron a este hombre de ustedes, sí, que iba a ser fusilado. Que lo dieron, fue precisamente cuando nos mandaron a parar para que dictaran la sentencia. Y entonces... En una palabra, una vez más se demuestra que los tribunales cubanos las decisiones las toman antes del mismo juicio. Por supuesto, y... Y entonces lo vi irse y ya yendo para allá, viró la cara y se me quedó mirando. Mirada que jamás podré olvidar, porque para mí fue muy significativo. Y esa misma noche, a las 11 y 7 minutos de la noche, sentimos el paredón de fusilamiento. Preparen, apunten, fuego. Jorge, esto es importante. O sea, el juicio dura prácticamente 12 horas.
Más de 12 horas, yo creo. Y después que lo condenan a muerte, bueno, no, la ejecución se produce en menos de 4. En menos de 12 sin horas. Apelación, sin ningún tipo de mecanismo legal que ampare al procesado. Y además, prácticamente en el medio del juicio, hubo un abogado defensor de otro de la causa que dijo que había que reconocer la actitud valiente del doctor Aurelio Martínez Ferro, porque cuando lo llamaron ahí, él dijo, sí, yo fui del Partido Comunista y yo sí sé más de esto, más que todos ustedes. Y sencillamente aquello impresionó, y el abogado defensor de uno de nosotros, yo no me acuerdo de quién, le dijo, hay que reconocer que la actitud valiente del doctor Aurelio Martínez Ferro, ¿para qué fue eso? Le metieron un golpetazo arriba de la mesa y que él no podía coger eso para hacer tribuna contrarrevolucionaria. Pero te hago toda esta historia porque la mirada de él en el momento en que se iba, para mí ha quedado grabada para el resto de mi vida. Un hombre a quien yo respetaba, a quien yo quería, a quien sentíamos una admiración especial por él, y que desafortunadamente lo fusilaron ese mismo día a las 11 y 7 minutos de la noche. Que lo vimos en la galera. Repite su nombre. Doctor Aurelio Martínez Ferro. Era profesor de física y matemática, era doctor en ciencias físicas y matemáticas, un hombre muy capacitado, un hombre que conocía lo que era el Partido Comunista y lo dijo allí en el juicio. Yo sé de esto más que todos ustedes, porque yo pertenecía a esto en los años 40. Esta es un recordatorio que llevo grabado en mi vida y que lo tendré hasta el día que Dios me llame a mí también. Guzmán, ¿y hubo más fusilados de personal de la Marina, de oficiales de la Marina de Guerra? Sí, sí, cómo no. Yo me recuerdo que estando yo en la cabaña nos enteramos de que habían caído presos tres oficiales, entre ellos uno que era una persona a quien yo le había dicho una vez, licénciate de la Marina, que te van a coger preso, y que coincidimos en casa de otro compañero nuestro de la Marina. Y él me decía, pero Guzmán, si yo me licencio, yo te consigo trabajo, no te preocupes. Y cuando eso yo todavía no había caído preso. Y Yuyo... ¿Cómo se llamaba Yuyo? Jorge Raúl Pereira. Y nosotros lo conocíamos por Yuyo Pereira. Muy buen amigo, era el graduado del año 52. Él era oficial del barco en que yo estuve con él. Y aunque era un oficial de superior, vaya, era un oficial de primer teniente, yo era la más que alférez fragata, él era alférez de navío, y cuando yo llegué me ayudó muchísimo en el barco, vaya, cuando me gradué yo en el año 59. Este señor fue el que directamente de la seguridad del Estado lo llevaron a juicio. Y lo fusilaron. No, yo no estoy seguro de cómo fue la historia completa de él. Lo que sí sé es que un buen día me dijeron lo fusilaron. Y yo, no, él no coincidió conmigo en la cabaña, porque él lo sacaron o del directo del G2 para un fusilamiento, o lo metieron en una galera que estaban separadas de la del patio. Yo no me acuerdo cómo se llamaba aquella galera, que no eran los incomunicados, sino era una galera que estaba más para arriba, de la gente que eran del plan de reeducación de aquella época. Y entonces de allí los llevaron a él y a dos oficiales más y los fusilaron. Y yo, magnífica persona. Conmigo, ya te digo, él era graduado 6 años antes que yo, ya él era un grado mayor que el mío. Pero hicimos muy buena amistad, éramos muy buenos amigos, de verdad. ¿Cómo fue el presidio, Jorge? Bueno, imagínate que estando ya ahí, habíamos en galera. En la cabaña. En la galera habíamos casi 200 y pico y 300 personas. Nosotros llegamos y empezamos a dormir debajo, con los pies debajo de una de las camas de uno que era contraalmirante de la Marina, cayó preso el día primero, y que por ahí pudimos conseguir el hueco para poder meter los pies debajo de la cama de él, y poder, porque habíamos 300 por galera y aquella cosa. A partir de ahí ya, como a los 4 o 6 meses de esto,
Nos llaman en una cordillera, en un grupo de gente que le llamábamos cordillera, para ir para Isla de Pino. De entrada nos metieron a todos en el edificio 5 de Isla de Pino. Allí, debo decirte algo, yo mantenía la comunicación con Nimio de la Rúa, que en paz descanse, y con muchos de los oficiales, porque yo colectaba dinero entre la gente de la Marina para llevarle a la familia todos los meses. Y una vez me acuerdo que la familia de Nimio me dijo que él se había salvado porque en una requisa, en el momento en que le dieron al que estaba delante de él y el guardia levantó la bayoneta para darle a él, él pudo pasar y no le dieron. Yo aquello lo comenté con los compañeros míos, pero yo no creía que eso era así. Yo no podía pensar que eso existiera. Y el primer viaje que me pasó, pensé tanto en él, que en paz descanse, porque efectivamente aquello, el trato, bueno, de entrada ya te digo, nos metieron en comunicado de la cabaña, que eran unas galeras que quedaban fuera del patio de la cabaña, en la galera 5 creo que era, y dormíamos ahí con los pies metidos debajo de la cama de uno de los que era de la Marina anteriormente. Y el recordatorio de esa época era la requisa. Yo no, vaya, algo que no podíamos imaginar que existía y que la familia de Nimio. Permíteme explicarle. Las requisas son registros programados que hacen las autoridades a los presos, registros programados en los cuales los guardias, los custodios, tienen todas las prerrogativas y todos los derechos, hacen lo que les viene en gana, destruyen, acaban con todo, pueden destruirlo todo, desde los alimentos hasta la ropa, hasta las fotografías de los reclusos. Es una acción muy cruel, pero el gobierno les decía visitas de control. En esa invención de fraseología de la dictadura cubana, no le decía requisas, ya al final de los años, sino visitas de control. Me acuerdo que nosotros teníamos la comida que nos traía la familia en unas jabas de tela, y ellos cogían las jabas esas así, las viraban por abajo así, las tiraban en el piso, y entonces se llevaban lo que les daba la gana de lo que teníamos ahí. Ya después, en enero del año 65, precisamente el día de mi cumpleaños, el 28 de enero del año 65, nos llaman entonces para un traslado en la cabaña para Isla de Pino. Caímos en el edificio 5, como te dije anteriormente, y ahí estuvimos 6 meses, cuando hubo el traslado grande que hubo en el año 65 entre todo eso, y fui a parar a la circular 4, donde estaba Fibla, el El médico, doctor Alberto Fibla, que también estuvo en la Marina. que estuvo en la Marina. El médico que más años ha estado Sí, preso en el señor. mundo. Sí, señor. Doctor Alberto Fibla González. Con una actitud valiente, una actitud moral tremenda, al punto que recuerdo que una vez rebajó a alguien para que no nos sacaran al trabajo y los guardias ahí le dijeron, no, que saca para el trabajo. Y Fibra le dijo, yo salgo por él, déjenlo él aquí, que yo, pero él no puede salir porque él está enfermo. Y le dijeron horrores, vaya, Fibra todavía vive, yo no hace mucho hablé con él. Y está con las hijas, está viviendo en Las Vegas. Éramos muy buenos amigos, independientemente de la cosa de la Marina. Ahora te pregunto, ¿tú estuviste involucrado en una fuga Sí. en presidio? ¿En qué lugar, de qué presidio te fugaste y cómo fue Bueno, esa fuga? estando en la prisión de Guanajay, porque después O nos sea, después de Isla trasladaron de Pino lo llevaron para Guanajay. para la cabaña, no, fuimos para la cabaña y de la cabaña después hicieron un traslado general. No me acuerdo en qué año fue, pero fuimos para Guanajay. Y estando en la prisión de Guanajay, el hijo mío, empezó mi familia a decirme, dile que no puede estar en el colegio, porque en el colegio estaba diciendo, no, mi padre es preso político. Y yo diciéndole, oye, mira, aguántate con eso, no tenía, qué sé yo, 4 años. Cuando esa etapa.
Y entonces, sencillamente llegó el momento de la salida. Y para mí, ellos eran, mi hijo y mi hija eran de los que entraban primero a las visitas. Y aquella visita siguiente a la salida de ellos, Estamos hablando de Guanajay. de Guanajay, aquello fue terrible. Le dieron una visita especial. Yo creo que ese es el día que más yo he llorado en mi vida, porque inclusive me tocó con un guardia que al cual me la fugué después. Y después el guardia, cuando salí, que ya yo se iba, que le dije: "Tita, Jorge Luis, qué sé yo", y me miraron y empecé a llorar nuevamente, y el guardia me metió para adentro otra vez en la torre de entrada ahí de Guanajay. Y ahí estuve en esa etapa hasta que llegó el momento de las huelgas de hambre. Fui delegado de una de las. Bueno, fui delegado de dos huelgas de hambre, pero Esas fueron de las huelgas de hambre masivas. masivas. En Eso es esa muy época, antes importante de hambre. destacarlo, máxime que recientemente acaba de morir otro joven cubano por huelga de hambre. Y es que Cuba tiene el triste privilegio de ser el único país de América Latina donde se han producido huelgas de hambre masivas, donde cientos de personas se han declarado simultáneamente en huelgas de hambre. Me gustaría que hablaras de eso un poco. Bueno, imagínate que la primera, yo estuve en tres huelgas de hambre, la primera de 9 días. Para nosotros era increíble que pudiéramos estar 9 días sin comer. Pero un buen día, yo me acuerdo que yo era de los pocos que cuando ponían la comida en la entrada de la galera, en la cabaña, estamos hablando de la cabaña todavía, yo salía con mi vasito, mi jarrito. Miraba lo que había, y que nosotros nos ponían arroz, frijoles, Lo carne, que no ponían nunca. lo que no ponían nunca. Entonces cogía mi poco de agua, me tomaba mi poco de agua. La gente me decía: "Guzmán, pero verdad que tú tienes una manera de torturarte". Y decía: "No, es que sencillamente me hace convencerme más de la diferencia con que nos trataban en esa época". Y en la huelga, bueno, pues sencillamente te diré que estuve delegado en una de las huelgas de hambre que duró 35 días, esa De Guanajay, de Guanajay. No, no, de la cabaña de la todavía. cabaña. Esta duró 35 días. 35 días. ¿Y participaron muchas personas? Sí, casi toda la galera, y los que no se los llevaron y los trasladaron. Y entonces en esa huelga, cuando llegó Sergio del Valle, que Que era llegó. ministro del Era Interior en ese ministro, momento. lo hicieron ministro del Interior en ese momento, y llegó Sergio del Valle a decirnos que ellos sabían que esto, qué sé yo, y entonces inclusive se paró en la reja y hubo un preso que le dijo: "Entra, entra para que vea". Y le dijo: "Sí, ábreme la puerta ahí, qué sé yo". Y entonces abrió y entró él con una guapería, con dos o tres escoltas. Y se empezó a hablar y se fue a apoyar en una de las camas. Y Paco Arenal, que en paz descanse, le dijo: "Cuidado, comandante, cuidado, comandante, es un susto". Y dijo: "No, que es que hay chinche y lo pueden picar". Y eso quedó grabado Y que eso ahí es antológico. terriblemente. Entonces, cuando ya se iba, yo le dije: "Bueno, de hecho, usted reconoce que estamos en condiciones infrahumanas". Y me dijo: "Bueno, la palabrita". Y entonces la gente empezó a reírse y a tirarle una gritería. Y le dije: "No, no, no. Bueno, la palabrita, pero yo creo que sí, que hay que mejorar las cosas". Y fue cuando quisieron hacer un cambio de estructura de esa índole, ¿no? Ya en esta etapa, mi familia, ya yo tenía que, mi hijo estaba hablando en el colegio mal del gobierno. Mi madre diciéndome, y la que era mi esposa diciéndome: "Mira, tienes que hablar con él". Y yo le decía: "Pipo, mira, no puedes hacer esto". Pero me di cuenta de que ya estaba en una etapa de visión diferente. Y justamente en esa época habían dos suboficiales de la Marina que estaban en una galera diferente a la mía.
que uno de ellos... ¿En qué prisión nos encontramos ahora? Estamos en la cabaña. La cabaña. En la cabaña. Y entonces, me acuerdo que Pérez Lizardo tuvo la visita, regresó y a los 5 días se le apareció el guardia en la reja y le dijo, dice tu hijo que le mandes pasta y cepillo, qué sé yo. Le dije, no, yo le dije, mi hijo hace 5 días, estás equivocado. Y el guardia le dijo, el hijo tuyo no se llama Fulano Andal. Le dijo, sí, pero no, yo lo vi hace 5 días. Y el guardia la vio la reja y lo sacó. Y cuando ese hombre vio al hijo que había caído preso porque había tratado de salir del país, ese hombre se volvió loco. Así me pasó a mí con mi padre en Isla de Pino. Y cuando yo vi aquello, yo dije, no, yo tengo que hacer que se vayan los hijos míos. Y entonces llegó un momento en que le dije, que se tenían que ir. La madre de mis hijos me dijo que ella no quería irse, pero que ella entendía la posición. Salir del país. Salir del país. Mis hermanos ya estaban aquí. Y entonces, yo le dije, no, tienen que hacerlo. Entonces mi madre me dijo, bueno, yo creo que ella como madre de los niños debe irse para estar con los niños, pero yo como madre tuya me debo quedar. Y le dije, mira mamá, lo que nos queda de visita, si tú no me das el juramento de que tú vas a salirte del país, antes de que se termine la visita yo voy a ir, le voy a dar un piñazo a un guardia de esto para que me metan para capilla. Cada vez que me vayan a sacar de capilla, yo voy a meter la capilla en los castillos. Y yo decía, bueno, antes de que me vayan a sacar, le voy a dar un piñazo otra vez y me vas a volver a meter y no me vas a ver. Si tú lo que quieres es quedarte para verme. ¿Y por qué lo hice? Porque mis hijos tenían una identificación con mis padres tremenda. Mis padres para ellos eran... Mi padre llevaba todos los días a los niños al parque, que caminaba 4 cuadras. Que el día que ya después lo vi, yo no podía creerlo. Pero vaya, aquello fue significativo. Entonces mi madre me dijo, no, está bien, yo me voy. Entonces hablaron con mis hermanos que ya estaban aquí, le mandaron los papeles. Y ya entonces, cuando me viene el traslado a mí para Guanajay, cuando yo me voy para Guanajay, me llaman un día por una visita especial y fue el día que yo te digo que más lloré en mi vida porque... Ya cuando me iba... Ya la familia se venía para acá. Ya venía. Al día siguiente salieron. Y cuando yo salí, se iban de esa etapa ahí. Y fíjate, le metí un grito. Y cuando empecé a llorar, uno, y el guardia se cogió y me abrió la puerta. Entonces ya quedaba yo solo ahí. Y estaban dándonos entonces visitas a médicos y a hospitales. Y en una de esas visitas... Sí, esa fue la etapa en la que fue ministro... Sergio del Valle. Sergio del Valle, sí. Que la dictadura trató de dar una nueva cara de lo que era el presidio y en cierta medida ablandaron algunas de sus draconianas medidas. Y entonces, figúrate, cuando yo vi aquello empecé a decir que yo tenía problemas en la vista y que tenían que llevarme, y como ellos habían cambiado el aspecto ese, me empezaron a llevar al Hospital Calixto García. En una de las veces, me llevaron 3 veces. La segunda vez me fijé en un muro que había en el Calixto García, al final, porque el departamento de oftalmología quedaba al final del hospital. Y vi el muro aquel y yo dije, mira, para eso, cara, qué buen lugar para saltarlo. Y entonces, cuando me llevaron la siguiente vez, me llevaron con 2 guardias. Y entonces yo empecé a hablar con los guardias y muy afable. Muy tú jovial y alegre. Yo siempre llevaba, me acuerdo que Fibla, pobrecito, cuando yo me llamaron para eso, yo cogí, tenía unos monedas de pesetas de esas que tenían y me las ponía en el doble forro del calzoncillo. Y Fibla me decía, oye, mira que ya te llamaron, que te van a estar apurados. Y le decía, no, si yo, el propósito mío. Está muy definido en esto, decir que si yo no tengo esto, yo necesito tener esto. Y efectivamente así fue, y entonces empecé a hablar con los guardias, me quedé yo solo con los guardias en la celda, y empecé yo a hablarles muy afablemente, y entonces llegó un momento en que primero desalojaron a toda la gente de un sofá y me sentaron a mí en el sofá. Y ellos, sí, porque si te tenían bajo control. Sí. Pero entonces uno de los guardias se quiso exhibir porque vio que yo estaba hablando muy afable con ellos y quería
que se fue para ahí a exhibirse con su fusil por toda la Calixto García. Y entonces cuando en una de esas oportunidades yo le digo al guardia, chico, ¿qué pasa que no nos llaman? Y la enfermera dice, óigame, aquí no tienen cara, pero las enfermeras nos tenían miedo. A los presos. A los presos. Y entonces les contestaban a los guardias. Y en una de esas oportunidades, que yo me paro ya haciéndome el indignado, porque figura tú, vaya, imagínate qué mentalidad tenía esa gente, que un preso estuviera pidiendo que lo sacaran para la prisión otra vez, que me llevaran para la prisión porque se estaba demorando mucho. Entonces ya prácticamente yo quedaba yo solo, no sé si quedaba alguien más. Y en eso yo me paro y me acerco a la puerta donde estaban las distintas oficinas de los oftalmólogos y hablándole a la muchacha no nos hablaba a nosotros, entonces el guardia vino, el otro que estaba por fuera, el guardia vino y se puso a hablar con ella y yo me hago el desesperado y empiezo a caminar para adelante y para atrás hasta que llega un momento que me paro frente a la puerta y dije, bueno, esta es la mía. Y así me mandé a correr. Saltaste el muro. Aquel muro que yo no sé, yo no te puedo decir, Pedro, qué altura tenía. Yo no sé cómo yo llegué al tope de ese muro. Y me agarré del muro, brinqué, caí sobre un fregadero de aquellos de cemento que habían en Cuba, que eran una... Ah, no daba la calle, sino que daba una casa. No, daba a la parte de atrás de una casa, de las 25 calles del Vedado. Y entonces caí. O sea, te fugaste en la misma Habana. En la misma Habana. Y entonces de ahí salté, había un pasillo, pobrecito, había unos niños que estaban jugando en eso, y les pasé por arriba en el brinco aquel. Salí de la 25, llegué hasta G, por G bajé, crucé la 23. Todo esto vestido de amarillo. No, yo llevé un pullover blanco debajo, me quité la camisa. Los pantalones no le habían puesto las P y no y tenía el pantalón amarillo y la pullover blanco. Crucé la 23. No sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero yo recuerdo esa ropa amarilla con una nostalgia muy grande porque era un color amarillo muy lindo. No sé si a nuestro hermano Ángel de Fana también le pasa lo mismo, pero era un color amarillo muy lindo y que yo lo recuerdo mucho. Y lo planchábamos. Lo planchábamos, sí, señor. Yo no, yo nunca aprendí. Sin plancha, a mí el pantalón mío me lo planchaba Fran Rodríguez Gallo. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo quién era. Era un planchador excelente. Era que era uno de la marina que me cogía. Yo nunca aprendí a hacer nada de eso, la verdad. En un anjarro le metían papel y le daban candela y con eso le pasaban ahí. Y entonces, bueno, crucé la 21, crucé hasta que llegué a la 17 y llegando. Ya en ese intervalo, por cierto, me pasa una anécdota interesante, que ya yo empiezo a sacarme el dinero del forro del calzoncillo, que tenía como 3 o 4 pesetas de esas. Y en eso no me doy cuenta que venía una mujer de frente. Y la mujer se me quedó mirando con una cara como diciendo, qué descarado este tipo, metiéndose la mano ahí. Y yo me di a dar cuenta ya después que pasó eso, ¿no? Pero bueno, justamente cuando... llego a las 17, llegaba una guagua y veo que una mujer se monta en la guagua, entonces yo me monté atrás de ella y vi que ella tiró la peseta ahí, yo tiré la peseta, entonces me senté al lado de ella, ahí esperé. Como si fuera junto con ella. Como si fuera, y entonces ahí estuve hasta que a la última parada, que era ya en línea, y ahí, bueno, vi que todo el mundo se paró y se fue, y yo digo, bueno, hay que bajarse. Entonces me bajé y ella dijo, bueno, ¿y ahora a dónde voy? Entonces crucé. No tenía ningún contacto en la calle, no, nada. Nada. Fue nada. Una cosa prácticamente improvisada. A lo loco. Y entonces cogí y dije, bueno, déjame coger línea. Y cogí, crucé el muelle. Que por cierto, en el momento en que estoy cruzando el muelle, venía un oficial de la Marina de frente para mí. Pero que yo no estaba muy seguro de él, porque él era hijo de uno que era coronel de la Marina, que después que lo votaron, él volvió para la Marina. El hijo volvió para la Marina. Y yo pasé por el lado de él. Claro, ya yo con la gente que se habían fugado tenía la idea de que cogías el pañuelo, la servilleta y te la ponías y levantabas los espejuelos
y le pasé por al lado y él no me pudo identificar. Gracias a Dios que lo hice, porque después me enteré que él estaba muy bien identificado con el gobierno. Entonces crucé, bueno, fui caminando hasta la calle 42 de Miramar. Llegué a una bodega, por cierto, y le dije al tipo, ¿me puede dar un poquitico de agua? Y estaba el bodeguero hablando con otro de ahí, agua, y yo, no, para beber, porque tengo ganas de tomar agua. ¿Qué agua de qué? Y yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy metido? ¿Cómo es esto? Y seguí caminando. Y cuando llegué a la 42, en eso venía una ruta que iba para Víbora, que iba por la avenida de Rancho, no me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaba, Juan Delgado o algo de eso. Y vi que todo el mundo se montó, y digo, una mujer ahí se montó y yo me monté también. Y entonces me acordé de una doctora, la doctora Lidia García Quirón, que había estado en etapas conspirativas también y que habíamos tenido contacto con ella, que era profesora junto conmigo, donde yo estaba de profesor, y que ella vivía por ahí. Y dije, bueno, voy a llegar ahí. Y me tiré, yo había ido a su casa varias veces. Y cuando llegué allí, me pongo a tocar la puerta y no me contestaba, y toco más duro. Entonces una señora de al lado me dice, ¿a quién usted busca? Digo, la doctora Lidia García Quiroz. Dice, no, ellos se fueron para los Estados Unidos hace 4 días. Yo dije, mi madre. Entonces me fijé que en la puerta tenían un sello que le ponían a las casas, sí. Y entonces, sí, porque todo eso era intervenido y controlado por el gobierno. Y entonces en ese momento me dije, me acordé de que justamente en esa casa de al lado me había visto yo un compañero mío de la Marina que estaba ahí. Y le dije, ¿ustedes conocen a Gustavo Mañán? Y me dijo, sí, cómo no, la familia nuestra. Ah, ¿y qué es de la vida de él? No, él vive aquí cerca. Y digo, ¿dónde vive? Voy a saludarlo, ya hace tiempo que no lo veo. Y me dieron la dirección de él. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Llegué a la casa de él, toqué la puerta, salió la mujer primero y él salió la cabeza por atrás. ¿Él sabía que tú estabas preso? Sí, él sabía que yo estaba preso. Y el hermano de él estuvo preso también. Y entonces, cuando él llega, se persigue y dice, ¿qué usted quiere? Y entonces le dije, Gustavo, no me conoce. Quedó así. Digo, ¿quién tú eres? Y yo, Jorge Guzmán Chaplin. ¡Coño, mi hermano! ¡Caramba, pasa para acá! Entonces, ven para acá que estoy arreglando una cocina aquí porque le gustaba. Y estaba ahí con la cocina. ¿Y qué es de tu vida? No, chico, que me dieron un pase. Y entonces, con el pase que estoy aquí, dije, déjeme a ver. Y pregunté por Gustavo, pregunté por ti, me dieron tu dirección. Me dijo, coño, qué bueno. Y cuando estaba así, le dije, oye, Gustavo, esto no fue un pase. Este es un pase que me lo busqué yo, que estoy fugado. Y se quedó con el destornillador así clavado. Fíjate tú, él, la mujer y las dos niñas que tenían la salida del país. Ay, Dios mío. Y se quedó así con el destornillador y me dijo, ¿en qué te puedo ayudar? Era un hombre. Sí, señor. Y aquello para mí fue, le dije, bueno, Gustavo, ropa, dinero y contacto. Ese hombre. ¿Está aquí el hombre? No, ya murió. Repite el nombre, por favor. Gustavo Mañán Rodríguez. Era de la promoción mía. Yo entré con el número 2 y él te entró con el número 4. O sea que estábamos bien pegados en la academia. Aparte que éramos amigos. Y me sacó una ropa que le habían mandado de los Estados Unidos. Y dije, no, es ropa americana. Yo quiero ropa normal de esta. Me dio un pantalón, me dio una camisa. Y me dijo, bueno, vamos a ver gente. Y le dije, bueno, Gustavo, yo te voy a agradecer porque yo lo quiero establecer en contacto. Me dijo, no, vamos a ver a uno que estaba de práctico de puerto de Matanza. Digo, de Mariel. Y ahí yo le dije, no, pero esto no es así. Tú sales ahora en el carro, caminas 3 o 4 cuadras, yo después voy a salir. Y cuando tú vengas de regreso por la otra cuadra, vamos a coincidir y yo te voy a saludar. Y entonces tú me montas como si tú, y cualquier cosa, hablas horrores de mí, que yo soy un degenerado, que como yo te he vuelto a complicar a ti, que tú. Pues. Y entonces, bueno, ese hombre me llevó a Mariel y me dijo, quédate tú aquí en la boca de la bahía, que yo voy a hablar con el práctico del Mariel. Y él fue y habló, pero viró para atrás y me dijo, no, dice Carcache. Carcache era el apellido del, que era también de la promoción, que no te puede ayudar.
Y dije, no, ¿what? Me dijo, no, hay otro práctico que está en Matanza. No, lo gustaba, pero no, vamos para Matanza. Y me llevó hasta Matanza. Llegué a Matanza y entonces sí, Luna, que era el práctico de puerto, salió y me dijo, Guzmán, yo no puedo hacer nada, vino a saludarme, coño, Guzmán. Y yo, bueno, yo tengo que buscar alguna manera de irme. ¿Qué puedo hacer? Y entonces me dijo, no, pero yo no tengo manera de hacerlo aquí. Y dije, coño, qué fenómeno, carajo. Entonces viré, entonces empecé a hacer yo las gestiones. Me encontré con un preso que ahora no recuerdo el nombre de él, porque fue un preso de esos que cayeron años después. ¿Y qué año fue la fuga tuya? En el 64. En el, no, perdón, en el 60 y... No me acuerdo ahora. No sé si fue en el 70. Fue en una etapa de esa. Sí, en el 70. En el 70 fue. Y entonces, figúrate, salimos ahí, entonces Gustavo me dijo, yo no te puedo tener en la casa. Digo, no, por supuesto que no, déjame por aquí, por el pedazo. Caminé 4 días, me metí en una barbería porque no se me dio dinero suficiente y le pedí que me teñieran de rubio. Que por cierto, ya tan peludo estaba que pasé por un grupo de niños y uno de los niños dijo, no, que sí, que oiga, señor, usted no tiene pelo verde. Yo dije, coño, qué jodido estoy. Y entonces, bueno, seguí y dije, no. Entonces cogí, compré un pomo de agua oxigenada en una farmacia y me vi el pomo oxigenado en la cabeza y me eché porque el agua oxigenada te ponía el pelo claro. Y fuera de todo, aquello fue horrible. Y así estuve, bueno, una noche que llegó, no pude dar más y me acosté a dormir en un parque, en un banco, y ahí amanecí. Y entonces ya me encuentro con un preso que me conecta con la familia de otro preso que me dice que sí, que fuera para su casa. Y desde ahí empiezo a establecer contacto para fugarme. Me empato con otro preso que tenía una casa en ¿Estuviste varios meses fugando? Estuve desde octubre más o menos hasta marzo del año siguiente. ¿Tuviste? Oye, casi rompes un récord. No, hasta marzo, quizás febrero. No me acuerdo bien. 4 o 5 meses fugado, bastante sí. Tiempo. Pero bueno, escondido en esa casa, tratando de establecer contacto, salía, buscaba contacto, pero la gente me huía. Y diste con gente muy valiente, porque... Y entonces, bueno, nada, cuando ya llega el momento, un compañero mío de la Marina, que dicho sea de paso, éramos muy buenos amigos, salíamos juntos, él con la esposa y yo con la esposa mía. Cuando él, la esposa de él fue a luz, el primer hijo de él, él estaba navegando y yo fui a su casa, esperé que la mujer se cambiara de ropa, la llevé para el hospital, le dio a luz, le mandé con... Bueno, pues ese señor se entrevista conmigo y me dice que me va a buscar una ayuda y que nos íbamos a ver. ¿Ese fue el que te denunció? Y ese fue el que me denunció. El día que nos íbamos a ver y a la hora cometí el error que le dije, no, mira, llévame hasta esta dirección. Yo me estaba quedando en casa de Enrique Díaz Correa, un preso. Compañero fallecido también, sí, muy señor, valiente. Muy valiente. Muy valiente. Y la esposa se portó muy bien conmigo. Pero muy bien. Y la hermana de ella que vivía ahí también, y todo el mundo, de verdad. Ese día llegué, después de una pila de días, me acuerdo que me habían mandado mis padres unos par de zapatos en la etapa esa en que no tenía todavía contacto de aquí de los Estados Unidos. Y fíjate, con los días que estuve caminando y eso, los zapatos me apretaban y me encontré con unos muchachos en el Vedado que eran estudiantes. Y le dije al tipo, chico, mira, tengo este problema con estos zapatos que son nuevos, pero bueno. El tipo me dijo, bueno, yo tengo un par de zapatos viejos ahí y a lo mejor te interesa. Y yo, bueno, vamos a verlo. Efectivamente, cuando yo me dije que divinidad, le dejé los zapatos nuevos al tipo. Sí, te cuento por qué. Porque después me acordé mucho de ese muchacho, pero nunca lo vi, pero nunca supe de él, ¿no? Y entonces, bueno, vi a este hombre que se llama Ricardo Puri Villescusa, yo creo que ya... El que te delató. El que me delató. Y cometí el error de decirle que me dejara a la esquina de donde nos iba a mover la siguiente vez para... él me iba a conseguir un contacto para un barco. Y justamente el día que teníamos asignado para vernos en esa esquina,
Fue el día que se me tiraron en esa casa, que ya yo no estaba quedándome en esa casa, me había ido a casa de un preso que vivía, que estábamos preparando una balsa, y se me tiraron ahí en la casa y me cogieron preso. De más está decirte que, vaya, no la pasé muy bien, que digamos. No, me imagino que no. ¿Cuántos años estuviste preso, Guzmán? Yo en total estuve 12 años, 6 meses y 23 días. 12 años, 6 meses, 23 días. Sí, señor. Y vaya, ya después que caí en esa etapa, ya dije, bueno, aquí esto ya es la desgracia del mundo, ¿no? Y ya no pensaba que iba a salir más nunca en mi vida de la prisión, cuando cumpliera los 20 años que me habían condenado. Pero bueno, afortunadamente después pude salir y restablecer la vida otra vez. Jorge, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Esperamos que aquellos que la vean, pues la disfruten. Ha sido Jorge Guzmán Chaple, director, expreso político del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Hasta otra próxima entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria.